Continuamos con la construcción de estas grandes historias de la Ruta del Toro Bravo, de las ganaderías que se estarán jugando en las fiestas en Corralejas de San Antonio de Palmito en su temporada 2024. En esta oportunidad acompañamos a la Junta Organizadora a la visita a la ganadería La Tentación de los Hermanos Cerro, que pasta en zona rural de Buenavista en el departamento de Sucre. Luego de los saludos y de un compartir entre la junta organizadora y los ganaderos, salimos hacia la montañita donde están pastando los toros que los hermanos Cerro tienen referenciado para prender el ambiente taurino en San Antonio de Palmito. Una vez estando en los potreros, comenzamos a detallar los astados que llegarán a tierras palmiteras en representación de la ganadería La Tentación para el deleite de la afición taurina, que se dará cita en esta tarde de domingo corralejero. Al filo entre la pastura y el horizonte se mueven los integrantes de este gran encierro, unos toros de muy buenas hechuras y gran presentación de cuerpo y pitones. Unos toros de carácter y respeto son los que los hermanos Cerro tienen para saltar al ruedo el próximo domingo 25 de febrero en las Corralejas de San Antonio de Palmito, donde la afición taurina tiene una gran expectativa. Es un bonito encierro que ya está seleccionado para hacer agitar el zinc en el entramado de madera en cada una de las faenas que los lidiadores le hagan a cada uno de estos ejemplares. La ganadería La Tentación tiene unos toros limpios para hacer un cierre extraordinario, unos toros probados con altas notas de bravura y el público palmitero podrá disfrutarlo. Bueno, le mandamos un saludo desde aquí de la ganadería a toda la afición. La ganadería lleva para San Antonio de Palmito 26 toros. Jugaremos el día domingo 25 de febrero. Con el favor de Dios esperamos que sea una buena tarde y el ganado sea del agrado de toda la afición. Llevamos un ganado ya que ha jugado en diferentes plazas y ha tenido muy buen comportamiento. También jugamos unos toros ese día que se van a estrenar provenientes de la ganadería La Sonrisa, que fueron adquiridos hace poco y tienen ya la edad para ser estrenados en esta plaza importante de San Antonio de Palmito. Bueno, entre los toros que van conocidos de la ganadería va el toro Barragán, que es un toro que ha venido creciendo y dando un buen espectáculo, y es uno de los toros insignia que llevamos para San Antonio de Palmito. Bueno, que a toda la afición, a todos los pueblos y departamentos circunvecinos que acompañen estas importantes fiestas, asistan masivamente a los 5 días de toro y el día de la cabalgata. Son unas buenas fiestas, unas fiestas que tienen mucha tradición y esperemos, y así va a ser, con el favor de Dios, van a quedar muy buenas y van a ser del agrado de todo el público.
Desde los potreros de la ganadería La Tentación de los hermanos Cerro, que pasta en zona rural de Buenavista, Sucre, invitamos a todos los amantes de las corralejas y seguidores del Toro Bravo a darse cita en la temporada taurina de San Antonio de Palmito 2024.